Halloween es una de las fechas favoritas de muchos, ya sea por las decoraciones, los disfraces, el salir a pedir caramelos, ver películas de terror o por el ambiente de terror y misterio que se le dan a esos días. Pero no todo es bueno, pues días previos a la noche de Halloween se llevan a cabo rituales y actos de magia negra y satanismo. Gente que aprovecha para hacer un sinfín de rituales y sacrificios, o simplemente es cuando la gente más trastornada muestra su verdadero rostro de maldad. Tal es el caso de Ronald Clark, alias Candyman. Sin más que decir, comenzamos. Ronald era un hombre de 39 años, originario del estado de Texas. Era un poco callado pero amable, cosa que logró que fuera conocido por sus buenos modales ante sus vecinos. Ronald tenía dos hijos, Timothy y Elizabeth, ambos niños asegurados con un seguro de vida de $20,000. Un día antes de la noche de Halloween, se pudo ver a Clark algo misterioso, pues llevaba una bolsa enorme de caramelos y una sustancia algo extraña. Los vecinos no sospecharon nada extraño, pues seguramente Clark saldría con sus hijos a regalar dulces a los demás niños durante la noche de Halloween. La noche de Halloween de 1974, ambos hijos de Clark estaban emocionados preparando sus disfraces con los que saldrían durante la noche a pedir caramelos. Alrededor de las 8 de la noche, Donald sacó de una bolsa dos caramelos de gran tamaño, uno para cada uno de sus hijos. Con un poco de nervios, Donald le dice a los niños que los coman antes de salir, siendo Timothy el primero en comerlo, y su hija prefiere conservarlo para más tarde, echándolo en su recipiente de calabaza. Donald, un poco molesto, no le queda más remedio que ocultar esa molestia, pues su plan estaba saliendo mal. Durante el recorrido, Timothy comenzó a presentar malestares, le faltaba el aire, tenía alergia y sentía mareo, lo que ocasionó que regresaran a casa más temprano de lo normal. Alrededor de las 11 de la noche, Timothy moriría por una falla respiratoria. Donald fue arrestado 3 días después al descubrirse que él mismo fue el que había envenenado a su hijo, para así poder cobrar sus seguros de vida. Una vez estando en prisión, reveló que los dulces que repartió esa noche a los demás niños igual estaban envenenados, y se supo días después que varios niños igual morirían esa noche y algunos otros días posteriores, por las mismas causas. Donald fue apodado como Candyman por el asesinato que cometió al envenenar a su propio hijo y a varios niños en la noche de Halloween. Donald fue sentenciado a 9 años de prisión y finalmente el 31 de marzo de 1984 fue ejecutado por inyección letal. Como podemos ver, Halloween es motivo de risas, caramelos y fiesta, pero que en algunas ocasiones se torna oscuro y algo aterrador, pues personas con intenciones realmente malvadas aprovechan estos días para sembrar el terror y cometer sus crímenes, haciendo que la celebración de Halloween se vuelva algo más tenebroso de lo que ya es. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Yo soy Zona Paranormal. Hasta la próxima.